Déjame ver. ¿Con cuánto te estafaron? Con el famoso tanque. 45,500. La manera, ¿cómo fue? ¿Cómo te contactan ellos a ti? ¿Qué te dicen? Imagínate. Que para que les recibiera esos tanques y esas cosas, y habían unos malditos teléfonos adentro. Y ahí fue que me engañaron. Creo que es como una hermana mía la que le cogieron el teléfono para llamar. ¿Ellos se hicieron pasar por la hermana tuya? Sí, sí mismo. ¿Y qué venía en ese supuesto tanque? Adiós, ropa y teléfono y muchísimas cosas. Ok. El nombre de la supuesta agencia de ellos, ¿cómo se llama? Jorge Traves. ¿Y dónde está ubicada esa? No sé. ¿Ellos no dijeron dónde? No. ¿Y cómo tú depositaste dinero? ¿Vía banco? ¿Vía cómo? Vía banco. ¿A cuál banco? La VHD. ¿Cuánto tú depositaste? 45,500. ¿Y cómo tú te das cuenta que ya había sido estafado? Ah, porque cuando yo le deposité 16 y 2,000, ellos querían que se depositara los 18 completos. Y ahí fue que yo me di cuenta. ¿Ahí te diste cuenta que estaba estafado? Claro, porque que, imagínate, 16 y 2 son 18, como quiera que sea son 18. Y ahí fue que yo me di cuenta. Ok. ¿El nombre tuyo cuál es? René Domingo. ¿Cómo? René Domingo. ¿Y cómo tú ves esta forma de todo, esta persona estafando por las redes? No, imagínate. Como es que una persona que te llame a ti, que tú la conozcas, tú nunca vas a dudar, nunca vas a dudar. Eso es lo que pasa. Y cuando tú llamas a otra persona, a la verdadera persona, ¿qué te dice? Por lo no, que ellos no, hicieron pasar. Yo todavía ni me he comunicado con ellos, porque eso fue el sábado en la tarde. Ok. ¿Y está procediendo ahora judicialmente? ¿Cómo? Judicialmente está procediendo ahora. A ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver. Caramba. Pues está bien, hermano mío. Suerte, ya tú sabes, te me cuida. Está bien. Ok, gracias, hermano. Esta gente, estos tigres están, ¿eh?